everything's fine and everyone's friends. And then I fall flat-footed on my face again. Do it up now! Hey, muy buenos a todos, chavales, soy Blooker y bueno, yo os traigo una gran noticia sobre Sonic. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre la noticia, quería explicar por qué estos últimos días he estado subiendo trailers, tanto de Mario como de Sonic. Ha sido más que nada porque he estado bastante resfriado y entre que estornudaba cada 30 segundos y el tono de voz al que podía hablar, porque tenía la garganta bastante jodida, no era el suficiente como para poder hacer un gameplay, se me oiría súper flojito. Ha sido imposible hacer gameplays comentados, ¿vale? Por eso he estado subiendo trailers y todo esto. Y hoy me encuentro un poco mejor, supongo que estoy en el ojo de la tormenta, por así decirlo, digamos que luego volveré a estar mal, pero aprovecharé hoy para grabar unos cuantos gameplays, ¿vale? La noticia que se nos reveló ayer, día 2 de octubre de 2013, es que al fin, después de tantos años, Sonic vuelve a nuestras televisiones, vuelve con una nueva serie que se estrenará en octubre de 2014, es decir, dentro de un año, y solo se estrenará en Estados Unidos y Francia en esa fecha, ¿vale? Imagino, en teoría dicen que luego la irán estrenando en más países y todo esto. Espero que España sea uno de ellos o directamente que lo hagan en español, tanto para los fans de Sonic latinoamericanos como para los de aquí de España. Porque la verdad, Sonic X fue una serie que me encantó, fue mi infancia básicamente. Y el hecho de que vaya a haber una nueva serie de Sonic me encanta, ¿vale? Vamos a analizar un poco la foto. Se ve a Tails con una llave inglesa, se ve a Sonic, pero si os fijáis, Sonic no parece el típico cuerpo de Sonic, parece más como si llevara una especie de chaleco. A lo mejor son imaginaciones mías, pero yo digo lo que pienso, ¿vale? Cada uno puede pensar lo que quiera. Se ve las típicas tres púas de Sonic, de las series de 2D, pero además se ven dos púas más pequeñitas, a lo plan como si fuera despeinado. Luego se ve a Knuckles, que a opinión personal parece que se haya tomado anabolizantes, porque madre mía la crecida que ha pegado Knuckles. Luego está Amy, que a Amy la veo normal, y a los únicos que veo normales son a Amy y a Tails. Luego imagino que si la serie es en 3D y todo esto, habrán cambiado un poco, pero la cuestión es que la serie tiene pinta de ser muy buena, y la espero con ansia, sinceramente, yo y supongo que bastantes fans de Sonic. Y no sé si es una impresión mía, o también lo notáis un poco, que la imagen me recuerda algo así como un poco a Ice Age, el fondo que han puesto y todo esto. No sé si soy yo, pero bueno, también por esa especie de rueda que se ve a la derecha, ese looping, se nota que es Sonic, ¿vale? Si soy yo, decídmelo, y si también lo notáis un poco vosotros, la gente que haya visto las pelis de Ice Age, que el fondo y tal os recuerda un poco a eso, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Espero que os haya gustado la noticia y en la descripción os dejaré exactamente lo que dijeron en la página oficial de Sonic ante esta imagen. Así que bueno, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima.